Cañete La Real, Málaga, 1993. Rubén Lara, joven guitarrista flamenco, familiar del desaparecido Pepe de Cañete. Desde muy pequeño, mostró interés por los instrumentos, pero sobre todo por el cante. Más tarde, la vida lo inclinó hacia la guitarra, convirtiéndose en discípulo del maestro Antonio Soto. Rubén es buen conocedor del cante. Su curiosidad y afición lo han hecho aprenderlo muy bien. Actualmente es uno de los valores de la guitarra de acompañamiento. Ha sido guitarrista habitual de Perico el Pañero, Paqui Ríos, Luisa Muñoz, La Gitana, y ha acompañado a artistas de la talla de Manuel de los Ríos, El Pititi, Antonio de Canillas, Gitanillo de Vélez, Cancanilla de Málaga, Antonio el Álvarez, Canela San Roque y Pepito Vargas. Ha estado en la grabación del disco El Tiempo Pasa Volando de Miguel Poveda y ha hecho composiciones para la obra Soleá de Cristina Pajés y Jorge Gómez. En abril de 2021, hace la primera jam en Málaga junto a Jesús Bachiller, precursor de la idea, Antonio Luque Canito, Miguel Nene y Paco de la Llave, teniendo un éxito rotundo y próxima a repetirse el 7 de mayo de este año con la colaboración de Paquete. Rubén Lara está a punto de lanzar su primer single llamado Sábora, en honor a su pueblo Cañete La Real, y en el cual cuenta con colaboraciones como la de Israel Fernández. Vamos a disfrutar de este guitarrista malagueño del que todo el mundo habla, para bien. Pero antes, recuerda suscribirte al canal y darle a la campana para que te notifique próximos estrenos. Nos encanta que estés aquí, disfrutando tanto como nosotros de este universo flamenco. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Universo Flamenco, bienvenidos a todos aquellos que están en nuestro canal de Universo Flamenco en YouTube y también a todos los que nos sintonizan a través del canal Málaga Radio. Como hemos anunciado durante toda la semana y como habéis escuchado en la presentación, pues estamos con Rubén Lara, que yo siempre digo Rubén Lara Music porque es pegajoso tu nombre de Instagram, me encanta cuando digo Rubén Lara, sí, Rubén Lara Music. Bienvenido Rubén, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Estoy muy contenta de verte, de que podamos hablar, porque hace tiempo que te he estado viendo por allí y digo, no, es que con Rubén tenemos que hacer un programa, porque es de esos jóvenes que están envenenados de flamenco, o sea, y de música, entonces son muy experimentales, hacen muchas cosas, apasionados con el flamenco, y bueno, eso en este programa es muy, muy importante y no podíamos dejar de invitarte para conocer tu vida, para conocer un poco sobre ti, porque aunque eres muy joven, todavía, ya has hecho un camino bastante interesante, ¿no? Y bueno, vienen además muchísimas cosas que se están preparando que queremos también adelantar un poquito para que la gente sepa que bueno, que ya que se comienza a mover un poco la situación luego de lo que hemos pasado, pues bueno, se están preparando cositas y ya las hablaremos también más adelante. Vamos a comenzar por contar sobre los inicios. Quiero que me cuentes un poquito la música que escuchabas de pequeño, los sonidos que te estaban haciendo algo inconscientemente que tú no sabías qué era, pero que tú estabas sintiendo algo allí. Cuéntame un poquito de aquellos años de chiquitillo. Así es, cuando yo era pequeño, pues ya te digo, en mi casa por parte de mi padre, pues siempre se ha escuchado mucha música, tanto flamenco como de música, ¿no? Como era Supertramp o Pink Floyd, o, ¿sabes? Y después, pues, poquito a poco, claro, el flamenco pues, ha ido a más que otras músicas. Escuchando a Camarón en el coche, escuchando a, no sé, a muchos buenos. Y lo primer recuerdo que yo tengo de música es
en mi casa o en un viaje, ¿sabes? Y de flamenco, pues cuando íbamos al pueblo, pues se ponía mucho y por la parte de mi padre, pues empecé a escuchar. No, no son nadie artistas, Eso nunca te iba a nadie. preguntar, si tenías algún familiar que por algún lado tuviese la vena Nadie, flamenca. nadie. Tengo un primo hermano que está en Barcelona, que es guitarrista, pero bueno, él y yo somos los únicos que hemos salido músicos, ¿no? Pero Sí. atrás na, no hay nadie. Son, les gusta a todo el mundo, pero no hay nadie, ¿sabes? Claro, nadie dedicado. ¿Qué edad Todo el mundo tenías? como le gusta a todo el mundo como una cultura que hemos Correcto. mamado todos los andaluces. Así Claro. que nos tiene que gustar por fuerzas. Pero a dedicarse a eso no ha llegado nadie de mi gente, nunca se han dedicado, al revés, han dedicado a lo que es el trabajo de aquí del pueblo, que es el campo o emigrar a Málaga, porque aquí no había trabajo, así que no ha dado la oportunidad tampoco de nadie ser artista. Claro. ¿Qué edad tenías cuando tocaste por primera vez una guitarra? ¿Cómo llegó a tus manos una guitarra? Cuéntame esa historia de esa guitarra de dos Pues cuerdas. yo tenía mis padres tenían unos primos que su hijo, el primo Rafael y mi prima Antonia, que su hijo pues tenían allí por la casa siempre una guitarra eléctrica, después tenían otra española, tenían un teclado, y a mí pues yo tenía 5 o 6 años y me llamaba la atención, nada más que darle a la nota me llamaba mucho la atención. Y sin querer, pues yo le sacaba sonido, sin yo saberlo. Siempre, pues ahí se ven ya, ¿no? Es que le gusta la música, pues, y cuando ve a un niño y dice, mira, pues está interesado. Y Claro. la primera guitarra fue una que me dio este hombre, que tenía dos cuerdas o tres. Y mi madre, pues, venga, que se la lleve a la casa. Y me la llevé como juguete, pero yo en mi casa le sacaba sonido a la guitarra. Ya ves tú, imagínate, con tres cuerdas. Al final sin nada, y ya mi padre decía, niño, que apuntarlo en algún lado, niño, que apuntarlo en algún lado. Total que pasó un poquito el tiempo y cuando tenía yo 10 años, en el Colegio Divino Pastor, en mi colegio, se inauguró la Escuela Flamenca Municipal de Málaga. Y un profesor mío, que se llama Curry, que siempre se lo agradeceré, pues me lo dijo, ¿no? Y dice, Rubén Manauri, yo sé que a ti te gusta el flamenco. Un niño, 10 años, dice, pues Sí. apúntate que a ti te gusta, total, y se lo dije a mi madre pues accedió de momento, y yo me quería apuntar más que a guitarra, a cante, ¿no? A clase de cante. Ah, sí, Rubén, se te da De bien, se te canto. da bien cantar. No, qué va, qué va, qué va, qué va. Es cuestión de Pero madurarlo, es cuestión de madurarlo, ¿no crees? sí. Bueno, cuando estamos bebiendo en una copita, me gusta hacerme mis letras, pero canto muy malamente. Y me apunté y mi madre me dijo que primero me apuntara a guitarra y después ya pues me apuntara, era una forma como de decir, anda niño, que tú cállate y apúntate a guitarra que es lo tuyo, ¿no? Y me apunté y la casualidad de que había tres o cuatro maestros y me metieron en la clase del que sería mi maestro y me enseñaría a tocar para siempre, ¿no? Que es Antonio Soto. Qué Y bien, qué aparte de ser bien, mi qué bien. maestro, pues se convirtió más adelante pues, en mi amigo y en Tu guía. mi guía, ¿no? En mi guía. Yo a él le preguntaba todas mis dudas de cómo tenía que encauzar las cosas cuando ya empezaba a tocar un poquito, ¿no? Claro, ¿qué edad tenías cuando estabas con Antonio Soto? Pues yo empecé con Antonio con 10 años. Con Y 10 años. estuve hasta los 18 con él. Qué Estuve hasta los bien. 18 años. Estuve 8 años aprendiendo de él y la verdad, pues fue el que me enseñó a tocar. Y yo con 13 o 14 años era una copia de Antonio Soto tocando. Ponía hasta sus mismas caras. Eso te lo puedes decir. Eso te lo puedes decir. Me sabía toda la faceta de Antonio Soto. Y el primer disco me lo aprendí enterito porque me apunté a un concurso, en el único concurso que yo estaba apuntado, que fue en la de los jóvenes flamencos de Andalucía. Que quedé tercero, segundo, no me acuerdo. Y llevo una desilusión muy grande porque yo me quería llevar primero. Y ya entonces no me Claro. apuntaron. Concurso me tuve que aprender. Para ese concurso me tuve que aprender pues, medio disco de Antonio, porque yo iba. Pues, a mí lo que me gustaba tocar era lo de Antonio. Y me sigue gustando, ¿no?
Pero para aquello, para no llevar algo de alguien más, no sé, de típico de Y de Paco, tipo. fuera o lo que sea, Claro, claro. me estudié y Antonio me ayudó a toda su obra, ¿no? Y la verdad que por una cosa o por otra me sabía todo tocar lo de Antonio. Qué Y nada, alegría. y a partir de los 10 años, pues, con Antonio, hasta los 18. Hola Rubén, ¿qué tal? Pues nada, espero que estés bien, tú y tú, tu gente. Para mí, pues haber sido tu maestro, como tú dices, y estar tantos años juntos, pues es un orgullo para mí. Y la verdad que muy satisfecho y que no cambies nunca, no pierdas el origen. Y tú sabes que aquí estoy para lo que te haga falta siempre. Tú empezaste con 9 años o 10 años conmigo y te fuiste a los 18 y empezaste a volar. Como todos los guitarristas, pues qué quiere que tenemos un montón de anécdotas. Pero bueno, una de las más que anécdotas es tu, digamos, tu forma de ser, ¿no? Tu forma de ser desde pequeño, pues yo vi que eras muy, muy inquieto, ¿no? Y me volvías loco, la verdad, porque cada semana querías una cosa. A mí me pasaba también. Había semanas, no sé si tú te acordarás, pero tú empezabas ya a acompañar a cantar, que yo te ayudaba y porque eres muy buen aficionado. Por eso te has hecho guitarrista, porque yo lo sabía desde pequeño, yo sabía que tú ibas a ser guitarrista y de los buenos. Porque desde pequeño te gusta el cante, eres muy aficionado y una semana llegaba a decir, Antonio, el fandango por arriba. A la otra semana, Antonio, la sigrilla, ¿cómo es? Antonio, no sé qué. Y toda la semana te llevaba una o dos falsetitas, aunque sea muy cortita el nivel o lo que tú quieras, porque era muy pequeño, pero te lo llevaba. Y eso yo sabía que al final pues tenía que salir como ha salido, ¿no? Que te ha hecho un pedazo de guitarrista, con una proyección todavía porque eres muy joven, y solamente puedo darte un abrazo y un beso muy fuerte, y que nada, que para adelante, y lo importante es que no pierdas nunca el origen. Un abrazo muy fuerte. Qué bien, sí, Antonio Soto es un gran maestro y la verdad es que tiene Una gran cantidad, persona. gran persona y además que tiene una lista de alumnos que como tú, bueno, hoy en día lo hacen sentir orgulloso, ¿no? Porque Claro, son años, ha enseñado a muchísima gente. Y sí, después son. su carrera, y su, pues su carrera como, aparte de docente, su carrera como artista, ¿no? Claro, de ahí viene Desde el peso Sopitas a la pesado. Cañeta, a todo. Sí, un peso pesado de la guitarra, vamos, estamos todos muy orgullosos de tenerlo. Y cuéntame un poquito, Rubén, las salidas ya, o sea, porque es verdad que, bueno, comienzas a tocar la guitarra, pero también te sigue atrayendo un poco el tema de escuchar el cante, o sea, quieres ir a la Claro. peña Juan Breva, quieres ir a donde está la gente, a escuchar cante, a escuchar guitarra, a ver cómo es la movida, a estar en allí, en la materia, ¿no? Del asunto. Cuéntame un Sí, pues. poquito esas etapas porque es muy importante ya a nivel de formación, estudias, pero también es verdad que te formas escuchando, viendo y rodeándote de gente que al final te dijo, vente Rubén, vente, 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 Claro. y que ya luego te querían contigo, ¿no? Claro. A mí una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención, y todo el que me conoce lo sabe, que a mí me ha llegado a gustar más el cante que la guitarra. Siempre, porque yo he escuchado, si ponemos un baremo de los años que yo llevo en la música, te puedo asegurar que he escuchado más cante que guitarra. Porque es una cosa que me ha llamado mucho la atención, me ha gustado muchísimo y he sido y soy aficionado al cante. Soy muy Claro, aficionado. y Aunque no lo es muy importante, Rubén, conocer de cante para poder diga. acompañar con la guitarra, Es una cosa que me ha fundamental. llamado mucho la atención. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y aparte, lo que a mí me gustaba y me encanta era acompañar al cante. Yo Claro. no quería hacer solos de guitarra ni nada, yo quería acompañar al cante. ¿Qué pasa? Que la única forma aparte de escuchar en tu casa, cinta, ya, tengo 28 años, estoy joven, pero que yo tenía en mi casa cintas de Sí, cassette que le daba para atrás para aprender de. la farseta de Paco y para aprenderme, ¿sabes? Y aparte de eso, he acompañado a los aficionados.
sea más malo o más bueno, y te tienes que equivocar y hacerlo otra vez. Claro. Y eso es la única fuente que hay para hacerlo en vivo, es en una peña tocándola a ellos. Así Y la es. verdad que mi padre, pues ya le pregunta a Antonio: Antonio, ¿dónde puedo ir a escuchar a alguien, a acompañarlo así por encimilla? Y en mi casa, al lado de mi casa había una peña que se llamaba Peña Flamenca Enrique Castillo, que ya no está. Y mi padre, pues, estaba al lado y mi padre me llevaba allí y yo le tocaba a unos aficionados, a otros, y ahí empecé a acompañar. Después, más tarde, pues fui a lo que era la peña, lo que es la Peña Juan Breva, y allí, pues lo mismo, y allí ya conocía a gente que me gustaba muchísimo, ¿no? Y de hecho, en la Peña Juan Breva iba Pepito Vargas y Sí. tú le decías a tu papá, llévame, que quiero ir a ver a este hombre, que quiero estar ahí, que ya lo veías tú en la escuela de donde estabas, ¿no? Te lo Era encontrabas profesor. por los pasillos allí. Sí, era profesor, él era profesor de baile flamenco allí, Pepito. Y yo lo veía por allí y yo lo veía, digo, joder, Pepito Vargas, ¿no? Porque me habían hablado de él, dentro de mi Sí. ignorancia me habían hablado de él, es un gran maestro de Málaga. Pero claro, nunca había hablado con él. Y una noche, pues, lo conocí en la Peña Juan Breva y ya de un niño ya empezábamos a hablar. Vente todos los viernes, aquí nos juntamos y aprendes a acompañar por bulería, me decía. Aprendes a acompañar por bulería, que me toca a mí aquí. Y la verdad que mejor escuela que esa no tenía, la de Pepito. Imposible, imposible. Además que imagínate, Sí, ah. ya pasas también al nivel de acompañamiento al baile. Claro, porque allí quiera que no se pegaban esas patatas flamencas, bulería, y ahí pues aprendía uno pues, de ver nada más. Ya no hace falta ni de tocar, nada más que viéndolo. Sí, ¿Sabes? tienes buen oído, Rubén, ¿no? Lo sacas todo de oído prácticamente, ¿no? Y bueno, estaba en el conservatorio, pero me ha servido para poco. Porque al final no fue para adelante la cosa. Y la verdad que yo todo me lo saco de oído, teniendo lo mejor o teniendo lo peor, pero todo al final es de oído, que por desgracia, es como al final sí es bueno trabajar de oído, pero es más lento, ¿sabes? Por Claro. desgracia, flamenco, pues trabajamos así, todo de oído, nos preparamos un espectáculo de como por ejemplo, ver de ayer, de baile de 1 hora y 10, y es todo de aquí, de oído, no Así tenemos, es. ¿sabes? Aparte que el flamenco es muy complicado también a la hora de interpretar algo, es como una cosa antinatural, leer, ¿no? A ver, se puede leer, se va a leer y ojalá se siga leyendo porque lo necesitamos nosotros, aprende música. Pero a la hora de interpretar en un escenario, yo opino de que no es lo mismo tocar una soleá leyéndola en una partitura delante de 500 personas que tocar una soleá metiéndote Sintiéndola. en tu mundo, recreando y metiéndole tu personalidad. Si Claro. estás leyendo un papel, pues no estás ahí, ¿no? Te entiendo, estás ¿Sabes? concentrado en el papel y no estás Sí. metido en ti mismo, Que vuelvo a que repetir, que es necesario, es necesario. Me llegó un muchacho que vino a verme y me dice: Rubén, estoy en el conservatorio, pero estoy aburrido. Digo, sigue, sigue, porque yo entré relativamente tarde, con casi 25 años al conservatorio, y el muchacho tenía 16. Digo, sigue, digo, eso es lo que te va a dar de comer el conservatorio. Digo, cuando tú te saques tu título, claro. y encima los fines de semana vas a tocar cuando a ti te dé la gana, no vas Claro. a estar eso de una actuación por traerte algo de dinero. Qué importante, es verdad. Es cuestión de constancia y perseverancia, pero también de mucha paciencia, porque es lo que tú dices. Bueno, son años dedicados en el conservatorio en los que quizás Muchos años. no te sientes haciendo lo que realmente quisieras, pero eso te va a llevar hacer lo que tú quieres después. Entonces es cuestión Yo de opino que hay que constancia. aguantar un poquito, hay que Hay aguantar que un poquito, aguantar. y más cuando se es joven, ¿no? Así es, así es. Es lo Oye, mismo Rubén. estar en un conservatorio con 28 años, como tengo yo, que estar en un conservatorio con 16, pienso. Claro. Así es. Bueno, un mensaje para los jóvenes que nos estén escuchando. Ya saben, constancia, perseverancia, aguante, que después, bueno, llegan las cosas
gratificantes, que las puede haber paralelamente, porque es como tú dices, de pronto el fin de semana te vas a disfrutar con la música de otra manera y durante los días que te toca el conservatorio, pues estás en la formalidad del conservatorio. Claro. Rubén, bueno, comenzaste en las peñas, digamos, metiéndote desde muy niño allí, conociendo muchísima gente, porque es verdad que la Peña Juan Breva tenía allí visitas importantes de artistas, de cantadores, de artistas buenísimos que eran como ídolos para cualquier persona que le gustara el flamenco, ¿no? Y, sí. Y bueno, esa escuela era una escuela en la que también había cosas como más de adultos para ti que eras un niño, ¿no? Porque, por ejemplo, la fiesta buena era en la madrugada, pero el niño tenía colegio. Y entonces, ¿cómo era eso, Rubén? Porque imagínate, ¿cómo te dejaban quedarte allí? ¿Cómo así? Bueno, siempre con mi padre, ¿no? Siempre con mi padre, que me ha cuidado mucho. Obviamente una fiesta en la madrugada, a las 3 de la mañana, pues se bebe y se... Pero cuando tú tienes, cuando yo iba, que tenía 15 años, pues yo me pegaba una pechada de agua. pero claro, yo me podía tirar 2 días así, ¿sabes? Porque estaba disfrutando claro. Mucho. Y aprendiendo y chupándolo todo, vamos, que era, claro. Era lo más y lo importante. Mismo, y lo mismo estaba allí que lo mismo me cogía. Mi amigo Visto, de Casa Bermeja, que estaba conmigo en la escuela, que me llevaba unos pocos de años, que era mayor que yo, y me cogía del instituto cuando salía. Y me decía, vamos ya a Sevilla, que está allí en Marsellés, y vamos a recoger a Álvarez, y nos vamos para Sevilla a echar la noche allí, te deja tu padre de venir, y yo lo hablaba con mi padre, sí, no pasa nada. Yo me pegaba mi fiesta en Sevilla, yo estaba en el instituto, volvía a las 6 de la mañana para Málaga, y mi padre me decía, ¿te lo has pasado bien? Y digo, sí, papá, ya, pues toma la mochila, y me iba por el colegio, conforme venía de Sevilla, ¿sabes? Qué bien. Siempre he tenido esa libertad, ¿no? Pero con las obligaciones de donde tienen que estar. Claro, que es muy importante que tu padre. Cuando eres un niño. Claro, un niño. Por eso me ha dejado mi padre siempre de hacerlo. Exactamente, te ha sabido también educar dentro de lo que es la responsabilidad. Que eso, claro. Aunque parezca mentira, también te sirve para el arte, para la música, para la vida. El ser responsable, claro, ante las cosas que tienes que hacer, ¿no? Bueno, claro. Rubén, te empiezan a llamar, o sea, ya aquí vamos a salir un poquito de la infancia primera, y bueno, te comienzan a llamar porque ya comienzas a trabajar con la música. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo comienzas a trabajar ya en escenarios? Pues también viene todo casi rodado, porque claro, conoces, vas a la Peña de Algeciras porque te llevan unos amigos, conoces a tantos cantadores, conoces a Perico el Pañero, conoces a José Canela, de aquí en Málaga conoces a Pepito, conoces a tal, a cual, y ya pues como le iría gustando, pues ya me van llamando para algunas cosas, y ahí empezó todo con 17, 18 años, ya empecé a trabajar, como digo yo, ganando un sueldo, ¿no? Claro, iba claro. Y me pagaban, que yo era el más feliz del mundo. Por muy poco que me pagaran, yo era el más feliz del mundo, porque estaba haciendo lo que me gustaba. Así, era como no trabajar, como no se siente como trabajo. Claro, claro. y ojalá me sintiera ahora así, ¿sabes? Ojalá me sintiera ahora así. Ahora como... No es una obligación, porque ya es una obligación, ya no tiene uno esa cosita, ¿no? De decir, joder, qué guay, que no sé qué. Ahora uno lo que necesita es más. Yo quiero que me cuentes un poquito también de esa fase tuya compositor, ¿no? Porque es verdad que también compones tus cositas, por ejemplo, Soleá, el espectáculo de ayer de Cristina Pajés, y Jorge Gómez, eso tenía composiciones que cada uno hizo, ¿no? Tanto de baile como de cante, como de sí, ahí, claro. Entre vosotros habéis creado Soleá, y eso, claro. Eso es muy interesante porque no estamos hablando de cosas que, bueno, que aprendo y que repito, sino que estamos hablando ya a nivel de componer y de crear obras, ¿no? Que esta, claro, además es una obra que tiene mucho de teatro también y de otras cosas, es muy completa. Contemporánea, es muy contemporánea. Sí, muy contemporánea. Y claro, el guitarrista a la hora de hacer... Yo no soy nadie en el mundo de la guitarra en el baile. Yo estoy empezando ahora, como quien dice. Yo lo sí. único que he hecho espectáculos de baile
apenas he hecho pues mis días de tablao, que me llevo ya 3 o 4 años en el tablao, que es donde yo aprendí a tocar para baile, que pienso que es la mejor escuela. Una Así medalla es. aparte a hacer otras cosas cuando te llaman, ¿no? Pero ha sido una de las primeras veces que he tenido que hacer la música de más de 1 hora de espectáculo sin parar, porque sin parar. Y claro, tú tiras de tus cosas, tú tiras de tus composiciones. Claro. Ahí te obligas a componer más, porque tú tienes que hacer la música entera. Así que de eso te Así puede hablar es. bien. Que te puede hablar mejor en Málaga, por ejemplo, es Fran Minueza, ¿no? Que mi amigo Fran, un pedazo de guitarrista, que para mí uno de Tremendo. los mejores guitarristas que hay en España, primero guitarrista y después a la hora de acompañar para baile, yo lo veo como un espejo, ¿no? Me fío mucho en él. Qué bien. Y yo no puedo hablar de eso, porque yo no estoy empezando ahora a tocar para baile, como quien dice. Claro, claro, claro. Pero Pero bueno, ya me pero. veo el espectáculo este que he hecho, por ejemplo, lo que es la responsabilidad, lo que estábamos Así hablando es. antes, componer para un espectáculo. Y esto es muy bonito también, porque dice, esto es mío, ¿no? Y parte de ello, ¿no? Eso es, bueno, sí, estrenando estas cosas que como todo, irán evolucionando, irán cambiando, irán madurando y además irán surgiendo cada vez más, ¿no? Porque esto es como una muestra, ¿no? De trabajo en equipo en la que cada uno hace composición de lo que le corresponde, ¿no? Claro. Yo creo que esta es una muestra estupenda de lo que sois capaces de hacer y yo creo que eso va a llevar a otras cosas con toda la seguridad. Hablando de composición, la composición también necesita inspiración. Tú dices que tu pueblo es como tu oxígeno que te alimenta el alma, te inspira. Has utilizado tu pueblo como inspiración, ¿no? Totalmente. Esa es mi inspiración máxima. Los campos de allí, la gente de allí y el aire, todo lo que tenga que ver con Cañete la Real, con mi pueblo, es inspiración para mí. Así que cuando yo me quiero un poco irme y tirarme 3 o 4 días sin tocar la guitarra, que viene muy bien, Sí, hay que ¿sabes? descansar, hay que descansar. Me voy allí, me echo mis paseos por allí y vengo poco cargadísimo de energía, ¿no? Con muchas ganas de coger la guitarra otra vez. Claro, con muchas ganas de. Exactamente. Es que cuando me pasa eso, cojo la guitarra con más ganas que parece que llevo tocando 8 horas todos los días, ¿sabes? Y me salen cosas y digo, joder, qué bien. Y esto es porque uno viene cargado de. Repotenciado. Claro. Sí. Ha sacado una bulería y creo que hablas un poquito de la magia de ese pueblo, ¿no? Cuéntanos un poquito Sí. sobre eso y ese proyecto, porque eso está por ahí y eso no lo sabe nadie todavía. Cuéntanos un poquito Bueno, lo que estás lo preparando. sabe poquita gente, lo sabe poquita Sí. gente, pero va a salir espero que salga, porque llevamos desde noviembre, pero con esto de las restricciones del virus y con todas las colaboraciones que hemos tenido, pues ha sido un poquito lento, pero poquito a poco lo estamos sacando para adelante. Y nada, es una bulería que mía, que lo hemos grabado en el estudio del maestro Antonio Romero, aquí en Málaga, gran técnico de Málaga. Y como productor pasado Miguel Nene, percusionista de Marbella, que también ha estado tocando percusión, y colaboraciones por está Antonio Luque, Canito, mi hermano, y Israel Fernández también. Qué bueno, Así sí, que has tenido la oportunidad también de hacer cosillas con él y que. ahora él contigo, ¿no? Ahora en esta Bueno, lo del colaboración. Israel, con Israel llevo ya 3 o 4 años, porque Sí, no, sí. fíjate tú, la primera asociación que tuve yo con Israel, el primer recital fue en la Peña de la Torre del Cante, en Málaga. Y a Qué partir de bien. ahí, pues mira, hemos ido haciendo cositas, él está triunfando. Él está triunfando, es uno de los máximos exponentes del flamenco que hay ahora mismo. Sí. Y yo, pues, cuando voy con él, pues disfruto muchísimo. Disfruto muchísimo. Qué bien. Y bueno, seguirás disfrutando muchísimo, Rubén, porque te queda muchísimo camino por recorrer. Además que no solamente
con los artistas que ya estás, sino que seguramente pues irás también evolucionando con otros que no te imaginas. ¿Con quién te gustaría, si alguien que tú digas, Dios mío, yo sueño un día acompañar a quién? Pues mira, me gustaría acompañar a muchos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Y algunos, Pero a ver si en el futuro vemos este vídeo y decimos, ah, ya está con todos. hombre, uno de mis favoritos siempre ha sido desde pequeño y he tenido la suerte de conocerlo y llevarme muy bien con él a día de hoy. Arcángel, ¿no? Arcángel es uno de mis artistas favoritos. Y la verdad, pues, en un futuro pues me encantaría, ¿no? De colaborar con él en algo. Así que su manera de hacer música, su forma de ver flamenco, su independencia a la hora de hacer algo y su, ¿sabes? Su, que va, no se sale de la línea, pero siempre está fresco. ¿Sabes? Siempre está, va por delante. Siempre. Y eso es muy bueno. Y eso lo ha hecho él desde que es joven. Así que lo veo como un visionario. Y a mí eso me encanta. Eso ha habido poco. La gran mayoría pues está ahí, anclada en el flamenco, que muy bien. Pero hay que ir un poquito más allá. Cuando tú llevas ya unos pocos de años, y pienso que hay que ir un poquito más allá. Que hay que mirar otras cosas y que hay que reinventarse y que hay que. Inventar no, porque no vamos a inventar nada, porque ya está todo inventado, pero reinventarse a la hora de componer cosas nuevas y hacer otras historias diferentes, eso es muy bonito, eso es muy Es bonito. bonito, es bonito y tiene mucha exigencia también, porque a veces no sabes si va a gustar o no, lo sentiste, te gustó, es fresco, es innovador y bueno, a ver qué pasa, ¿no? También hay que arriesgarse cuando se innova y se refrescan, aunque te quería preguntar eso también, Rubén, porque tú sabes que el flamenco siempre entra con la polémica de la ortodoxia y la fuerza, pero al final hoy en día ha cambiado eso muchísimo, ya eso, el refrescamiento, como dices tú, que es tan necesario, sobre todo para atraer a nuevas generaciones que bueno, que les gusta el flamenco, pero que digamos no vibran tanto con lo añejo, con lo antiguo, aunque al final, por ejemplo, viene Rosalía y hace algo de la Niña de los Peines y entonces aquí todo el mundo dice, wow, ¿no? Y al final gusta, es una reinvención, un refrescamiento de cosas que tiene su público, como tiene público que no le apetece, ¿no? Que no le gusta. ¿Cómo ves tú esa evolución? Mi opinión sobre esto es que cuando tú empiezas en el flamenco, obviamente tú a un niño con 10 años no le vas a poner Antonio Mairena. Claro. Eso está claro, porque el niño no va a escuchar en su vida más flamenco, se va a aburrir. A un niño con 10 Bueno, años le hay pones. niños de niños, pero es verdad. No, yo era uno de estos, yo era Claro, uno de por estos. eso. Yo con 12 años me ponía a María La Sabina. Por ¿Sabes lo que te eso, por digo? eso. Que Pero que ahora quizás es distinto, porque es hay otra excepción, esas son generación, excepciones. es otra generación, no había tanta tecnología como ahora. Claro, a un Son niño con 10 años años se le pone distintos. Camarón de la Isla y se le pone Paco y se le Claro. pone La Leyenda del Tiempo y se le pone que vaya poquito a poco adentrándose en ese mundo. ¿Qué pasa? Que se va gustando, se va metiendo, se va metiendo y ya estamos entrando ya a la hora de ser artista. Si tú quieres ser Claro. artista flamenco, tú tienes lo primero que te tienes que tener la base clara y los cimientos claros de cuál es el flamenco. Y te tienes que Eso saber los es. cantes y te tienes que saber los palos y tienes que aprender a tocar por soleá, a tocar por bulería y a tocar. ¿Sabes? Además, por malagueña, por taranta, y una vez que tú sepas, es mi opinión, ¿eh? Sí, Siempre lo digo. claro. Pues ya, a partir de ahí, como tú ya lo tienes, pues vuela, tú haz lo que te dé la gana, porque siempre lo vas a sacar. A la hora de salirte un cantado o un bailado a cantarte por soleá, o tú quieras tocar por soleá, como tú ya lo tienes, pues tú vas a tocar siempre por soleá, porque ya tienes esos cimientos. Pero Así es. el problema se tiene cuando tú no tienes esos cimientos y quieres abarcar y quieres innovar más de lo que tú puedes. Claro. Porque como no, se cae la casa, no tienes el cimiento, se te va a caer, no va a valer nada lo que haces. O no va a sentir por tanto como si lo tuvieras, Claro que como sí. si tuvieras esa base, ¿no? Y esa es mi opinión. Ahora que tú tienes eso, tú puedes hacer lo que te dé la gana, y eso es lo bonito. Eso es Así lo es. bonito. Ya después viene la creación con lo que tienes, Claro, pero con el que una es flamenco va a base. ser flamenco siempre.
Claro que sí, claro que sí. Además que luego a veces cuesta dejar de ser flamenco, ¿no? Porque entonces te empiezas a flamencarlo todo. Ah, siempre, siempre, siempre. Eso va a estar siempre ahí hasta que te mueras. Así Siempre. es, Como así te entra el veneno, como yo digo, siempre, es. Así es. Y siempre va a estar ahí. por ejemplo, en tu caso, Rubén, han estado haciendo, por ejemplo, jazz. Vamos a nombrar ahora el experimento fantástico que se hizo hace varias semanas en The Hall, en la sala de Hall, que creo que se va a repetir prontito ahora en mayo, en el que, bueno, se juntan cuatro amigos y la que se forma ahí, no veas, eso aquello ha sido que se ha subido al escenario todo el mundo, vamos. Sí, Cuéntame un poquito esos experimentos que ya involucran flamenco, jazz y hay instrumentos que de pronto rompen el esquema de lo que el flamenco puro podría tener, ¿no? claro, eso fue una idea de Jesús Bachiller, el Bachi, uno de los mejores bajistas que hay en este país, y lo tenemos en Málaga, Así ¿eh? es. Que se entere la gente, que es muy importante. Sí, 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 Él sí. es malagueño y pues yo me llevo muy bien con él, siempre, nunca hemos tocado juntos, fíjate tú, nos conocemos de hace tiempo, mucho tiempo, pero siempre hemos tocado, no, nunca hemos tocado juntos, siempre lo que hacíamos era ir a escalar, los dos. Nos íbamos los dos al campo y yo íbamos a escalar. Esa era la relación que nosotros teníamos. Musical no teníamos ninguna. Y un día me dice, ¿y yo por qué no nos juntamos tres o cuatro y hacemos una jam en Málaga? Que nunca se ha hecho una jam en Málaga. Digo, pues, claro, él viene de Madrid, de toda la semana, una jam en el Así Berlín, es. en un lado o en otro, y claro, y en Málaga es verdad que nunca se había hecho eso. Total, que llamamos a Miguel Nene, llamamos a Canito y llamamos a Paco de la Llave, que es el teclado, el pianista, y montamos un repertorio de 7 o 8 temas, ensayamos 4 veces, alquilamos la sala y se quedaron, pues, casi 20 personas en la puerta porque no pudieron entrar. Una acogida tremenda. Y además que disfrutando, porque eso se nota en el escenario cuando uno está disfrutando. Y yo, y más los temas que tocábamos, que eran muy divertidos, ¿no? Temas de Bill Evans, de Paco, de Jerry González, en fin. Y ahora por el día 7, pues la hacemos otra vez, como hemos El tenido 7 de tanta mayo. acogida. 7 de mayo la hacemos otra vez en el mismo sitio, en la sala de Hall. Qué bueno, a ver si Y van a tener con que un abrir dos invitado especial. funciones. A ver si van a tener que abrir dos funciones para que no se quede Ojalá. gente afuera. Ojalá. ¿Quién Lo viene hacemos. invitado especial? ¿Quién va a estar O de va a echar el paquete. Vamos a Ah, jugar el paquete. imagínate. El paquete. Y bueno, y después pues se subirán todos los compañeros y todos los músicos que quieran. Claro. Que para eso es la jam, ¿no? Y Claro. disfrutaremos mucho ese día. La verdad que es un proyecto muy bonito. Un proyecto Sí. muy, muy guay. Un proyecto muy Ojalá guay. que se pueda hacer muchas, muchas veces Ojalá. y que cada vez crezca, ¿no? Que se vuelva como una fiebre, jam en Málaga, sería genial. Ojalá, ojalá. Rubén, quiero agradecerte mucho este ratito que hemos compartido, el tiempo se va volando, pero bueno, te agradezco mucho que hayas dedicado este ratito a estar aquí en Universo Flamenco, que nos hayas permitido entrar en tu vida, conocerte. Y además, es lo que tú dices, ¿no? Que lo sepa la gente, porque al final ese es un poco nuestro objetivo, que estáis allí haciendo cosas y a veces como que falta que se diga más lo que se está haciendo, quiénes lo están haciendo, por qué lo están haciendo. Sobre todo en Y Málaga. sobre, sí, en Málaga Todo en Málaga. En principalmente, Málaga falta mucho principalmente en Málaga. apoyo. Así Mucho, es. mucho apoyo. Y necesitamos más de la gente, ¿no? Porque fíjate tú, ahora hace una alquilas una sala y tiene y lo La gente llena, responde, ¿sabes? la gente responde. Sí. Responde. Entonces, el problema viene de más para arriba. Así Así que es. esos son los que se tienen que enterar. Hay que luchar por eso, Rubén. Yo creo que con la divulgación y bueno, no sé, hay que buscar la manera de que sí se sepa porque hay muchísimo talento. Es que es una de las cosas que a mí más me mueve a enfocarme en el flamenco porque veo el talento, veo la fuerza y la calidad y la potencia que hay. Y el poco apoyo que tienen. Entonces, eso creo que es muy importante valorarlo y darle el peso que tiene, ¿no? Que merece además. Málaga es Así una de que, las ciudades con mejores artistas. sí.
Sin Andalucía y de duda. España, con mejores artistas, tanto de jazz como de pintura, como de flamenco. De todo tipo. Increíble, increíble. Y necesitamos pues ese apoyo siempre de las entidades, que hasta el día Así de es. hoy no tenemos. Así que. Así es, hay que decirlo, hay que decirlo. Rubén, te dejo un besazo muy Igualmente, fuerte. gracias. Muchísimas gracias y estaremos en Bueno. contacto, bueno, ya viéndonos por allí en las cosillas, porque si Dios quiere esto ya va pasando y vamos a poder vernos más veces. Seguro, seguro. Un Muchas gracias. abrazo, gracias a ti, hasta Luego. luego, adiós. Dios mío de mi alma, porque lo pobre ha muerto y esto lo va.